Bueno, muchos de vosotros nos habéis hecho multitud de consultas con lo que tiene que ver alrededor de la gestación, parto, periparto y cría de una perrita, ¿no? Cuando tenemos una perrita en casa y esta perrita pues se ha quedado preñada o habéis decidido que tenga hijitos y de repente va a tener cachorros. Y muchos nos preguntáis que cuáles son las condiciones ideales higiosanitarias a nivel veterinario para que una perrita tenga las necesidades mínimas de estar bien atendida y cuidar correctamente a su prole. Pues os he querido traer a lo que sería un espacio ideal o mínimamente confortable, higiénico, que se pueda limpiar perfectamente, donde una mami puede tener a sus cachorros. Estos requisitos los puede cumplir perfectamente incluso hasta el baño de una casa, porque lo ideal es que las paredes se encuentren, paredes y suelo, alicatados para que se pueda limpiar y desinfectar perfectamente con lejía. Aquí veis que también otra de las condiciones o características importantes que tiene que tener es una cajonera, preferiblemente de madera, y que se pueda desechar donde los cachorritos se encuentren confortables. El lugar tiene que estar calentito, eso es muy importante. Evidentemente también dependerá de si es invierno o verano, porque la temperatura óptima ronda más o menos los 28 grados, la temperatura óptima de confort para que tenga a sus cachorros. Es interesante que desde el último tercio de la gestación la mamá tenga a su disposición comida de alta calidad de cachorro, que veis que en este caso es con una tolva, y siempre le vamos a dar comida de cachorro, precisamente porque en el último tercio de gestación ya es cuando las demandas de la mamá, tanto proteicas como de calcio, aumentan, y el pienso de cachorro entonces cumple una función ideal para ella. También, bueno, pues durante todo el tiempo que la mami vaya a estar dando de mamar, lactante, e incluso hasta después para recuperarse mejor, es un pienso más proteico, más graso, más nutritivo al fin y al cabo, que va a hacer que, por supuesto, que la mami tenga una mejor condición corporal, por tanto, mejor producción láctea, y que los cachorros pues se críen, pues como estáis viendo, ¿no? Unos cachorros fuertes, sanotes, que también nos preguntáis muchas veces de, bueno, pues ¿cómo sé que un cachorro está sano y está fuerte? Pues bueno, realmente se les debe pesar a diario, se debe comprobar que diariamente pues van cogiendo peso, que están vitales, se les ve sanos, mueven muy bien. Pero sí que he querido aprovechar aquí con Lola y esta camarita porque, bueno, quiero que también aprendáis a fijaros en que los cachorros pueden tener algunos defectos congénitos que son importantes, porque hay uno de los cachorros que ha nacido con el síndrome del cachorro nadador. Básicamente son cachorros que no pueden andar con normalidad y se les llama nadadores porque, bueno, pues tienen una malformación, en este caso en el tren posterior, que hace que el cachorrito esté más aplastado dorsoventralmente y que las patitas estén un poco más abiertas. Va a necesitar un poco de rehabilitación y hay que acondicionarle, para eso hemos venido a visitarlo, porque va a necesitar unos cuidados especiales para precisamente que se corrija cuanto antes este problema. Y voy a coger a otro hermanito para que veáis la diferencia y los vamos a sacar a una zona limpia para que veáis un poco en qué consiste el problema y cómo diferenciar pues bueno, un cachorro que está afectado con este síndrome del cachorro nadador. Bueno, pues precisamente os he querido traer a este suelo más rugoso para que veáis dos hermanitos de la misma camada. Pues el cachorro nadador o el síndrome del cachorro nadador, vais a ver que es un perro cuyas patas están un poquito despatarradas y tienen esta forma como parece incluso de tortuga, y esta posición incluso hace que el perrito se aplane, como os he comentado antes, dorsoventralmente.
Sin embargo, aquí tenéis a su hermanita, que ya es capaz de ponerse de pie perfectamente, sostenerse sobre las cuatro extremidades, y esto es muy importante detectarlo cuanto antes. Es una de las cosas en las que nos debemos fijar. Y muchos seguramente os estaréis preguntando, bueno, ¿y cuáles son las causas, ¿no? O sea, ¿por qué este perrito le cuesta tanto ponerse de pie? ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues la verdad es que se postulan diferentes motivos y por eso, bueno, pues se habla del síndrome, porque las causas se supone que son multifactoriales. Pero desde luego, un suelo resbaladizo no le va nada bien. Y por eso este cachorrito le vamos a trasladar desde ya al hospital para que tenga un tipo de suelo donde él pueda, bueno, pues agarrarse, y necesitará también alguna sesión de fisioterapia para fortalecer sus patitas e intentar que se vaya manteniendo sobre las cuatro extremidades ahí, sin llegar a despatarrarse, y que estos músculos abductores se vayan fortaleciendo y vayan haciendo que el perrito cada vez más coja más fuerza, y corregido a tiempo, pues bueno, se le note lo menos posible en el futuro. ¿Por qué? Esto es un círculo vicioso. Si el animal despatarra y conforme va ganando peso, cada vez va estando pues digamos más abierto de despatarrado, pues cada vez va a ser más difícil corregirlo. Aquí veis la diferencia con la hermanita, aunque en el síndrome del cachorro nadador es verdad que estos perritos justo a partir de esta edad les cuesta ya más ganar peso. Son cachorros que incluso el estómago se llega a resentir también por el aplastamiento este anatómico que ocurre de todo su cuerpo, y les empieza a costar ganar peso, y si os fijáis se van quedando delgados cada vez más. Por eso es importante cortarlo, corregirlo y hacer fisioterapia lo antes posible para que, bueno, pues este cachorrito evolucione bueno, pues lo más rápido posible, cuanto antes a mejor. Deciros también, que es por lo que yo estoy haciendo este vídeo, que este cachorrito, que es un bully, que la verdad que es precioso, tiene una mami y un papi guapísimos, pues lo vamos a dar en adopción porque sus actuales propietarios pues no pueden hacerse cargo, o no quieren hacerse cargo de los costes que tiene bueno, pues la fisioterapia y que el animal vaya a necesitar. Desde el hospital veterinario decir que nosotros nos haremos cargo de toda la fisioterapia que el animal lleve hasta su rehabilitación, y que desde luego, pues como en otros casos, os animamos a compartir y os animamos a que, bueno, pues si alguien le quiere dar una segunda oportunidad a este animal y lo quiere dentro de su familia, pues que realmente le vais a hacer un favor y junto con nosotros pues le ayudaréis a ser un perrito sano y feliz, que lo vamos a conseguir, porque como os digo, está corregido a tiempo y os vamos a dar las pautas necesarias para que este problemilla pues se corrija, y como os decimos, pues sea un perrito sano, alegre, que pueda correr y pueda hacer una vida completamente normal.